Me llamo Iván Martínez, tengo 38 años, soy natural de Barcelona, me dedico profesionalmente a la cocina. Estoy cazando en este paraje tan impresionante con Leica, Merkel y Hornady. Espero que nos sigáis de cerca y que os gusten nuestras aventuras. Me llamo Chema Hernández, de 41 años, natural de Zaragoza. Soy ingeniero de profesión, pertenezco al Ardesa Advertising Team. Estamos cazando en esta aventura con un rifle Merkel monotiro modelo K5 y un visor Sig Sauer con tecnología BDX y esperamos que nos sigáis en esta aventura. Estamos cazando en la Reserva Nacional del Alt Pallars, que tiene 75.000 hectáreas, que está dentro del Parque Natural del Alt Pirineu, que tiene 110.000 hectáreas. La caza que los animales que tenemos aquí, lo que se puede cazar es el muflón, el rebeco, el gamo y el ciervo, sobre todo. El rebeco y el muflón son los dos bichos que más gustan, que se caza más en alta montaña, que son preciosos. Ya veis los paisajes que tenemos, ¿eh? Y luego, lo que también es muy bonito, el corzo, que vemos en el fondo de los valles, que es precioso, aparte del jabalí, tenemos también el oso. Vienen cazadores de todos sitios, pueden venir. Hay la caza local, que son los cazadores de aquí de la zona, cazadores nacionales de todos sitios y también internacionales. Importante que vengan todos los que puedan con balas sin plomo, que es lo que ahora el Parque Natural, sobre todo, está recomendando por el bien de la naturaleza. Bueno, pues estamos intentando localizar diferentes puntos de la reserva, que son muchísimas hectáreas, y para localizar los grupos y mirar más o menos cómo está el tema y para futuras entradas. Y bueno, ya veis el panorama que hay y a ver qué pasa, cómo se da la cosa. Hace frío, hace un día bastante chulo y bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Estamos en la zona más este de la reserva. O sea, la reserva esta tiene 75.000 hectáreas. Entonces, la reserva esta es como un embudo, la zona de Llavorsí. Ahí se ensancia y tenemos tres valles: la Vall Ferrera, que es la que estamos hoy, más al este, la Valle de Cardós, el Valle de Cardós, que es el valle central, y la Vall d'Àneu, que es el valle que linda con el Valle d'Aran. Y ahora, donde estamos nosotros aquí, las montañas que vemos ahora, estamos totalmente al norte. Tenemos Andorra por ese lado, las montañas atrás ya es Andorra y las montañas que vemos por donde está saliendo el sol, ahí es Francia. O sea, todo lo que vemos ahora estamos justo en la frontera, que es la zona que vamos a cazar, toda esta zona de aquí. Ahora nos vamos a meter a todo lo que Ahora cogemos este valle para arriba, exactamente. Estamos ahora aquí en 1900 metros, 1900 y pico, y el cazadero está sobre los 2000, 2200 metros. Vamos a ir haciendo varias entraditas y bueno, hoy el equipo que traemos venimos con el Merkel, con el Piste calibre 300, con 7 de Magnum. Traemos un Leica Magnus, campana de 56 con torreta balística. Y bueno, la bala que vamos a utilizar hoy en este caso, como cazamos en reserva en un parque nacional, no nos permiten tirar con bala de plomo. Y traemos la Hornady, la punta GNX, que es de cobre y es lo que nos permiten tirar hoy. Así que bueno, estamos sobre un sarrío selectivo y bueno, a ver qué tal, cómo va la jornada y ya seguimos contando.
que estamos buscando. Todo salvaje, aquí se trata de ir subiendo, ir haciendo, controlando las zonas un poquito, a ver si conseguimos dar con el bicho que queremos tirar. Thank you.
3.38. Mira, mira, está. Ahora unas, está. Vale, vale. Sí, 3.38. Vale, lo tengo. Vale. Distancia 3.38. Cuando se pare, se va a parar. Vale. Bueno, cada vez más lejos, ¿eh? Pues le hemos hecho la entrada, como hemos dicho, al principio estaba a sus 200 metros más o menos, el animal se ha levantado, ha caminado un poquito y ha empezado a caminar, le ha sido una entrada súper difícil, no nos hemos podido acercar más, el tiro ha sido sobre 338 metros y bueno, la jornada como siempre, va de maravilla, el animal ha recibido el tiro perfectamente, ha quedado seco. Y bueno, ahora esperando a llegar a él, a ver cómo es. A ver lo que es. No, la verdad es que es un animal. Es un macho viejo. Yo creo que igual estaba algo de enfermo, ¿eh? Porque tenía aquí en la boca tenía algo. Bueno, era lo que estábamos buscando, un animal selectivo. Creo que tocaba. Y ahora hay que aprovechar toda la carne. Y ahora, a ver qué. ¿Cómo es? Pero no, bueno, muy contento. El disparo. El disparo bueno, ¿eh? Y empezaba a ser difícil ahora. Sí, porque estos son pequeños, ¿eh? No, y son animales muy pequeñitos, o sea, que es poco más que un corzo. Sí. A 338 metros, distancia de tiro. De tiro. Es que distancia el real. Blanco es 20 por 20. 20 por 20. No hay más blanco. Distancia real, estabas a 250 y tantos, ¿eh? Sí. 257 por ahí, ¿eh? Ya son, hay 300, perdona, 357 metros, ¿eh? O sea, no, aquí al principio estaba bien. Sí, pero... No, que yo iba cantando. 100 metros, ¿eh? Le iba cantando, si no, primero estábamos a 310 y se ha puesto rápidamente, se ha puesto... Digo, tío, 330 ya. Se ha puesto paralelo a las cabritas y cuando ha pasado por delante de una de ellas lo hemos podido tirar. ¿A qué distancia ha regulado la torreta? A 350 metros. Ahí ya tenemos... Mira que los que tenemos aquí arriba ya. Aquí llega la aviación ya. Ya tenemos fiesta. Aquí a los hay que están que quieren comida ya. Se ha preparado el banquete ya. Míralos, los disparos. Que tenía la... Sí. Es que es gordo, ¿eh? Bueno, pues al final ya tenemos aquí lo que estábamos buscando. Han sido 4 horas de caminata, unas subidas un poco duras, bastante duras. Y bueno, hemos llegado a una altura de unos 2.400 metros, hemos localizado unos animales,
hemos estado buscando lo que queríamos, que era un animal selectivo. Anda sobre unos 13-14 años, un animal muy desgastado, que estaba ya en su declive máximo. Y bueno, ha sido un tiro certero en la cepa del cuello, ya que se encontraba bajando hacia una laderita hacia abajo. Y es que no podíamos hacer otra cosa. Ha sido así porque no podíamos tirar de diferente manera. Ha sido un lance espectacular. El animal estaba tumbado y cuando hemos empezado a hacer la entrada, la aproximación, se ha levantado, empezaba a seguir a un grupo de hembras. Y bueno, ha sido un lance un poco precipitado. Hemos tenido que hacer la aproximación y a 350 metros. Más o menos. Es donde te has podido tumbar. Y no hemos hecho eco. Hemos conseguido el objetivo, primer objetivo extremo, este sarrio selectivo que es precioso. Un animal súper desgastado, muy, muy viejo, un color precioso. Y nada, ahora toca el aprovechamiento máximo de la carne, prepararlo y bueno, dirigirnos hacia el campamento, que nos queda un trechito bastante largo. Vamos a preparar los cuchillos y a sacarle todo lo que podamos para preparar la comida. Y bueno, el disparo ya lo veréis. He corregido tiro con la torreta balística de Leica Magnus. 16 aumentos han bastado para colocarlo en la cruz. Y el Merkel, como siempre, es una máquina. No falla. Precisión, elegancia, lo tiene todo. Y bueno, aquí lo tenéis. Espero que lo disfrutéis mucho, como lo hemos disfrutado nosotros y como vamos a disfrutarlo ahora. Ahora viene lo mejor, ¿eh? Ahora viene lo mejor. Ahora viene cuesta abajo. Ahora viene lo mejor. Limones Bueno, pues ya estamos bajando ya estamos casi listos para empezar a viar el animal. Comeremos un poquito y os seguimos contando. Vamos a reponer fuerzas, que nos lo merecemos, para salir.
Bueno, pues hemos sacado las costillas del sarrio. Vamos a hacer un platito para cenar con Chema esta noche. Bueno, y hemos cogido unas setas del campo, aprovechando el gran supermercado que tenemos aquí en este paraje tan increíble. Y vamos a hacer las costillas, las vamos a hacer a la brasa, con unas setas salteadas, y vamos a hacer una salsa de miel y mostaza. Bueno, pues ya hemos salteado las setas y el mismo jugo que se ha quedado de las setas, del aceite y de su jugo, hemos aprovechado para marcar a la plancha las costitas del sarrio, y con el mismo jugo, recuperando el jugo de las setas y de las costillas, vamos a añadir un poquito de miel, un poquito de mostaza, vamos a hacer la salsa y nada, ya tenemos el plato listo. Esperando a Chema, nos falta un poquito para cenar y ya tenemos las costillitas casi preparadas. Bueno, pues ya vamos a emplatar. Y ahora vamos a hacer la salsa. Hola, Chema. Ya está la cena, tío. ¿Tenemos el menú? Ya tenemos el sarrio. Pues las cositas del sarrio. Hemos dicho que veníamos a un supermercado, ¿no? Pues aquí lo tenemos. Unas setas que iba a buscar y el sarrio que ya lo tenemos preparado. Una salsita de miel y mostaza y a cenar. Hostia, ¿y la miel se las quita las abejas también? Ahí está. Mientras estabas haciendo esto, yo te preparo el campamento. Bueno, pues mira, ya tenemos lista la cena y de aquí a dormir. Ahora cenamos y al sobre. No tenemos un barco mejor incomparable, o sea que... Paisaje de locura. Nos va a faltar el gin tonic y tenemos que bajar al río a por el hielo. A buscar hielo abajo. Pero bueno. Pues nada. Venga. Vamos a darle ahí. Chin chin. Bueno, pues objetivo cumplido. ¿Día duro? Día duro. Estamos derrotadísimos. 6:15 de la tarde ya. Son las 6:15 de la tarde. Y no vamos a tardar mucho en meternos a la cama. Comentamos un poco la jugada, el plan que vamos a llevar para el día de mañana. Sí, porque mañana con las primeras luces tenemos que estar en otro cazadero. A ver qué nos depara la suerte. Pues sí, a ver si tenemos tanta suerte como hoy. Ojalá. Y conseguimos el segundo objetivo de esta expedición. Y nada, ahora a leer un poquito. Y a descansar, porque yo estoy, tío... Yo no voy a ir ni a leer ya. Directamente a la cama. Que mañana me toca pringar a mí. Mañana me toca a mí de mochilero. Hace un frío que te pelas. Vete a ver a Chemita, a ver cómo le va. Estamos siguiendo cuatro machos. Hemos visto en el cabezo.
21. Es la leche.